Mi papá estuvo en el tema de los zapatos desde que yo estaba muy pequeña. Siempre tenía, digamos, como en mi casa, el olor a cuero, el olor a cuero. Y en un momento dije, no me gusta el cuero, no me gusta esto, me rebelé, pero bueno, aquí estoy en este momento y la verdad es que esto me apasiona muchísimo. Yo comencé estudiando economía, la verdad no me llamó mucho la atención, yo siempre quería como, o sea, siempre estaba como enfocada a la parte del diseño y comencé a estudiar todo lo que tiene que ver con diseño. Ya el último semestre nos decían como, bueno, ustedes tienen que hacer como una tesis, por decirlo de alguna manera, y yo dije, no, pues lo ideal, de pronto como que me parece chévere el tema de cueros desde chiquita. Entonces, pues bueno, de ahí surgió todo el tema de Alicia. Si tú ibas a una tienda, veías una chaqueta, te la colocabas, pero sabías que no te iba a quedar bien, o de mangas o algo, entonces yo dije, no, esto tiene que cambiar, tiene que ser algo personalizado y algo a la medida. Como tal, manejar cueros es muy distinto a manejar de pronto paños o manejar otro tipo de textil, porque el cuero es un material muy rígido, es un material que realmente se trabaja con martillos, cosa que no pasa lo mismo con los otros materiales. Entonces, como que para mí fue un reto personal poder trabajar con este material. La gente se emociona mucho y eso es lo que me motiva a seguir. De hecho, como que en alguna oportunidad me dijo, es que hablar contigo es parecer hablar con mi prima o hablar con un amigo muy cercano. Bueno, parte de ahí como toda la idea de poder hacer algo personalizado. La idea es hacer chaquetas hasta el fin de mis días, aunque suene como traumático, ¿no? Pero sí es bueno de pronto como proponer otro tipo de prendas para que tengas como un outfit completo, ¿no? Mi nombre es Lina Restrepo, me encanta la creatividad, me encanta la alegría, me encanta el entusiasmo y ese es mi estilo.